un proyecto en el que dar una parte de sí puede generar muchas sonrisas. Debe de medir de 25 a 30 centímetros como mínimo y debe de estar... Alejandra sufrió en carne propia el perder a un familiar víctima de cáncer. Hoy, de esa experiencia, ha formado su modo de vida, pues recolecta trenzas y cabello con el que se fabrican pelucas para pacientes con cáncer. Decidí donar mi cabello y la idea nació principalmente por mi tía. Entonces, mi promesa como hacia ella fue hacer esa campaña y pues, seguirla, ¿no? En la bolsa, para que se identifique de acuerdo a la persona. Y decidí crear una página en el 2012 para recolectar trenzas y durante un año y enviarlas en octubre, que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hasta el momento suman 72 donadores este año, quienes han dado su cabello, el cual luego de algunos cuidados se envía a la Ciudad de México con una asociación que transforma el producto en pelucas personalizadas de acuerdo a cada paciente. Ah, bueno, las trenzas tienen que tener un mínimo de 25 a 30 centímetros. El cabello puede ser lacio, chino, ondulado, no importa. Se recomienda que no esté ni pintado ni decolorado porque afecta al proceso de la peluca. Alejandra pone su teléfono disponible para las personas interesadas en donar, pues no pertenece a ninguna asociación y a través de redes sociales bajo el nombre de Dona Tu Cabello, recibe en un domicilio particular el cabello. Los interesados pueden comunicarse al 4421 57 24 32 y brindar cientos de sonrisas. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.